La versión del año 2016 tuvo un subtítulo muy interesante, La Revolución del Agro. Yo creo que por ahí es. Colombia tiene que pensar en que después de que pasó esa bonanza petrolera y minera, el boom de los commodities minero-energéticos, pues tenemos que pensar seriamente en el agro como la única o la mejor o la más importante alternativa para desarrollar nuestro país. Tratar de crear, de anticiparnos al futuro. Agrofuturo. En solo 10 años le está mostrando a Colombia que sí es posible dinamizar la ruralidad, crearle nuevas potencialidades al campo. Y lo hace no bajo los métodos tradicionales, sino que está tratando de llevar la tecnología y todos los avances innovadores que tenemos desde las ciudades hacia el campo.